muestra detalles en vivo de la segunda lujosa fiesta de su hija. Corina Rivadeneira realiza nueva fiesta por su hija y por el primer mes de su bebé. Samara Lobatón alardea por fiesta de 40 mil soles y zapatillas cara, y cibernautas la destruyen. Es más, le hice una fiesta de 40 mil soles a mi hija. ¿Por qué no podría comprar mis zapatillas originales? Bueno, está claro que... Y ahora te la llevas de viaje. Me voy de viaje. ¿A dónde se va, por favor? Vamos a Punta Cana, al Nickelodeon de Punta Cana. ¿Qué? No, no, no estamos escuchando mal. 40 mil soles. Con eso vivimos bien todos los vecinos de mi cuadra. Todo ese monto para una fiesta del primer año que ni siquiera va a recordar. La Samahara, fría de frías. No nos querrá adoptar, ay no. Así que no se preocupe, que hoy les mostramos las temáticas más lujosas y chiqui-chiqui, los precios y la última tendencia para celebrar la party de su bendición por todo lo alto y para que nadie esté rajando. Así que tome nota. Ay, ya estoy cansada de darle a mis invitados de mi fiesta su papito con huevo, su caldo de gallina, su sopa seca. Yo quiero esos carritos que tienen, por ejemplo, canchita, jodoxito, y no sé dónde poder encontrar, chamán. ¡Tatiana! ¡Tatiana! Escúchame, ¿qué estás buscando? Ay, estoy buscando unos carritos así súper chicas, como la merita de mi presencia, no sé, de crepes, de unos sanguchitos. Katy, nosotros tenemos eso. Y justo estamos en un evento. ¡Ven! ¡No, vamos, vamos! Olvídese de estar pasando la fuente de bocaditos. Una fiesta infantil glamorosa tiene que tener estos carritos al estilo de feria con aperitivos super top. Se me ha antojado un pancito chabata, ceñito, un chabata. No, ¿qué? Pan chabata no. ¿No? No. ¿Qué es entonces? Un waffle. ¿Waffle? Ay, perdón, Adriana, waffle. Ay, amiguito, un waffle, por favor, a ver. Tenemos paquetes de 50 unidades. ¿Ya? Tú puedes elegir un paquete y lleva un carrito y el personal que te va a atender. Ah, por ejemplo, yo quiero mi carrito de waffles en mi party. ¿Cuánto me costaría, por ejemplo? Un carrito de waffle te está costando aproximadamente entre 250. Desde 250. Ya si lo quiero waffle, pancake y personalizado. Todo de acuerdo. Si yo quiero frutos del bosque, también me puedes tener. Sí. Fabuloso, me encanta frutos del bosque. Qué delicia, mi paladar, que es tan exquisito. A ver. Acá tenemos las hamburguesas artesanales. O sea, es como tener un catering. Carrito sanguchero, pero chic, claro. Nada menos. Okay. Es un catering creativo. Tener estos carritos, ¿dónde pueden ubicar? Claro, nos pueden ubicar en redes sociales, en Facebook y en Instagram, como Vintage Carritos Snack. Practicables, globos, transformar todo un espacio con la temática que su pequeña siempre ha soñado, es posible trasladarnos a un mundo de fantasía. Pero ¿sabe cuánto le cuesta? ¿Cuánto le vale? Saque lápiz y papel. ¡Verónica, esto es espectacular! ¡Por favor! ¡Es casi un sueño! Cuéntame de qué se trata este evento, esta fiestita con catering, con decoración y todo. Bueno, te cuento, Katy, que esta es la magia de Eventos Tabletop. Todo el catering completo en base a la temática de un icono que estaban buscando. Torta con el nombre de nuestra niña, de Carla. ¿Cuánto me costaría una tortita así de dos pisos, así con toda la temática de unicornio, por ejemplo? Bueno, la temática va a depender. Esta torta tiene un aproximado más amplio de 280 soles. ¿280 soles? Así. Los cupcakes. Los cupcakes, los K-pop también. Exacto. Acá también tenemos tartaletas de fresa también con los colores que le hemos dado también de la temática de unicornio. ¿Cuánto estaría costando, más o menos? Para un promedio de 25 niños, un promedio más o menos de 600 soles, 600, todos los bocaditos. Y, por ejemplo, la decoración de globos, ¿cuánto me costaría? De así, más o menos, un promedio de este de 6 metros, un promedio más o menos de 1.200 soles. Todo. ¿1.200 soles? Que nos pueden ubicar en Leonidas Avendaño, 225 Miraflores. Salud y que viva la fiesta, por favor. Así es, salud, Katy. Ah,
Pero ahora sí, preste mucha atención, porque hasta usted volverá a ser niña con este Barbie móvil. Su hija podrá tener un día de spa al mismo estilo de la Barbie con este super auto, que viene con todo, lo más top de los cumpleaños. Es el primer spa sobre ruedas de princesas, donde todas las niñas podrán pasar un momento de relajo y diversión. Obviamente, para las niñas que cumplen añitos, a partir de los 5 a 11 años. También les cuento que pueden entrar hasta 15 niñas en el bus. Y bueno, aquí nos divertimos muchísimo con las niñas, pasamos un momento de diversión, karaoke, jugamos también. Les hacemos una colita, también les ponemos las extensiones de colores a las pequeñas. Esta se llama la zona de spa, ¿no? Ajá. El tocador, donde podemos maquillarlas. Siempre una niña ve a su mamá o a una persona mayor y las admira y dicen, wow, yo quiero sentir eso ya, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros hemos creado el Princess Party Bus, para que todas las niñas se sientan muy contentas. Los paquetes están desde 2.500 soles, incluyendo todo lo que les he mencionado, para que las niñas se sientan muy contentas. Es entre 2 horas y media a 3 horas y media. ¡Uy, no! Y nosotras en Infocorp. Así que mejor chapamos nuestra bolsa de rafia y vamos a buscar los very, very precios en el mercado central. ¡Uy, he dejado mi bolsita porque tengo que estar con las manos así! ¡Así, pues, no! ¿Qué me recomiendas para decorar mi mesita, por favor? Aquí, corazón, tenemos un mantel grande para 6 de 8 sillas con el dibujo de unicornio. ¡Wow! Y encaja a cualquier mesa. ¿Y cuéntame? Ese mantel nomás te sale 10 soles. 10 soles, fíjate. Con el platito, para la mesa, ahí está mi velito de unicornio. ¿Cuánto me sale todo este paquete, por favor, sumandos? Más o menos un promedio de, será 50 soles. ¿Cuánto me cuesta ese arco iris? Yo lo veo. Por el fondo de la pared también. ¿Dónde está, por ejemplo? 40 soles. Me lleva varias cosas y le damos rebaja, le veo unos obsequios todavía. Pero eso no es todo, porque los detalles son los que cuentan y todo tiene que estar de acuerdo a la ocasión. Yo quiero que mi fiesta sea A1, porque tú sabes que estoy un poco michimichi, pero yo quisiera esos marquitos como para tomarme las fotos para el Facebook, para el Instagram, para que no me salga tan caro. ¿Dónde podré encontrar? Este está costando 30 soles. ¡30! ¡Uy, no, me llevo dos! Entonces, acá puedo encontrar todo esto para que me tome las fotitos para el Instagram, para el Facebook. Así es. 20 en la piñata, con las cositas adentro, también la decoración, 50 soles, el feliz cumpleaños, 35, van 105 soles en todo. Ya terminé, ahora sí, chao. ¿Qué pasa? ¿Qué? Los bocaditos, ay, pero ¿dónde puedo encontrar bocaditos? Tengo así, tengo los chupetines, tengo los suspiros, tengo así los municiones, tengo el rosillo, los ajonjolí, los animalito decorada. Este es suspiro. Suspiro, pues claro, está hecho. Esto que se te deshace en la boca. Claro, buenazo. Fue buenazo, hacer es infaltable. 5 soles, hacer por este. Ajá, 5 soles, así. Pero, Rosillo, ¿cuánto está? 9 soles. ¿Dónde pueden encontrarlo? Ya, Girón, Guayaga, 741, interior 172, semisótano. Golosinas, vale. Así que era el momento de compartir este día tan especial y sobre todo, sin que el bolsillo sufra tanto. ¡Vamos para la fiesta! Ahora sí que está todo. Mi decoración, mis globitos, mi tortita, mira mi chifoncito rico. Ay, mi arrocillo que no podía faltar. Luego, ¿dónde está la waffle? Los waffles, los chisitos y mi piñata. A ver, sumando en esta fiesta solamente he invertido y también gracias a mis merenguitos unos 150 soles haciendo matemáticas. Miren qué baratísimo. Llegó momento de celebrar. Estoy feliz porque el día de hoy, chicos, gracias por... Chicos, un ratito. Chicos, por favor, no se acaben los bocaditos grandes, hijo mío. Un ratito, es que lo que pasa es que quiero agradecerles, amigos, porque el día de hoy estoy celebrando mi primer año en el sexto día. ¡Ay, chao! ¡Mira!
Así que ya lo sabe, para todos los bolsillos, lo importante es que se divierta a lo grande junto a las personas que quiere y ama, para que ese día sea absolutamente especial.